E nada que envexar, ya o segundo camiño, o concerto que imos ter esta mañan aquí neste programa, na revista, está no vendo, ele é Javier Parisi, máis coñecido como, igual xo adivinaron, o John Lennon argentino. Javier Parisi, o John Lennon argentino, ya no antes hay un ensayo en este mismo estudio, oxe, acompáñame ahora mismo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, contento de estar aquí con ustedes. Claro, porque yo mismo me preguntaba, ¿cómo chamo? Javier, chamo John Lennon, porque o parecido es increíble. Javier Parisi que recrea a John Lennon desde hace muchos años y cuyo fanatismo y amor por los Beatles nació tan solo con 8 años, era muy, muy chiquitito allá por el año 88. Fue a esos 8 años cuando escuchaste por primera vez a John Lennon, ¿no? Exactamente. Estaban en la casa de mis padres y escuché una melodía de ellos sin saber que eran los Beatles y era anochecer de un día agitado. Y a partir de ese momento le pedí a mi madre que quería estudiar guitarra e inglés por los Beatles. Y así comencé a transitar la música, bueno, el idioma inglés y después a los 20 años, ahí armé mi primera banda tributo a los Beatles. Pero cuando te destes conta, o creo que fue un amigo, ¿no? O que che amosó un vídeo y te dijo, pero mira cómo te pareces a John Lennon. Exacto. Cuando tenía 17 años, un amigo, justo estábamos mirando la televisión y apareció un vídeo de los Beatles, era Something. Y Lennon estaba con el pelo largo, yo en ese momento me había dejado el pelo largo. Y él me lo marca a mí diciendo, Javier, te pareces muchísimo a Lennon. O sea, yo no me había dado cuenta porque no estaba buscando la imagen de Lennon. Así que me lo marcaron mis amigos, me acuerdo. Sí. Javier, parece que como que fue o destino, ¿no? Porque has 8 años, contanos, contaste a John Lennon, a estos datos 7 años no te das cuenta de que eres semejante a él. Pero qué atención, porque naceste en no 1980, o mismo año en que Lennon fue asesinado en Nueva York. Exactamente. Muchos me dicen, claro, porque tenés el parecido físico, haces de Lennon. Pero esto nació cuando yo tenía 8 años y el parecido físico no existía, o no tenía imágenes de Lennon a los 8 años. Claro. Y sí, como bien dices tú, a los 8 años comencé, nací en 1980. Recuerdo que cuando estaba en Inglaterra y conocí a Julia, la hermana de Lennon, estuve viviendo 3 meses con familiares y amigos de Lennon. Lo primero que me dice cuando nos sentamos, cuéntame sobre tus padres, ¿cómo se llaman? Le digo, mi padre se llama Roberto y mi madre se llama Julia. Igual que a John Lennon. Igual que mi madre. Naciste en el 80, me dice, voy a evitar seguir preguntándote por semejantes coincidencias. Así que sí, son cosas, detalles al pasar. Pero hay más coincidencias. John Lennon faleceu, nos desgració, a 140 años. Uh-huh. Los 40 años que fue cuando Javier triunfaches. Es que comienza el reconocimiento allá por el año 2019, cuando formo parte de un musical en Inglaterra para recrear a Lennon en la ciudad de Liverpool. Ahí estoy viviendo 3 meses junto a la diseñadora y amiga de Lennon desde los 16 años. Por medio de ella aparece Julian, su hijo, bueno, Julia, la hermana. Entonces eso fue lo que a nivel mundial tomó gran exposición, me llevó a trabajar en películas que se está por estrenar en Argentina en el mes de septiembre. Después siguiendo con publicidades, documentales, que vengo de Inglaterra, estuve grabando un documental allí. Bueno, acá estuve grabando también un video por La Paz, dirigido por Chema Ríos y patrocinado por la Diputación Orense. Así que moviéndome por todos lados. Casualmente hoy es mi cumpleaños, o sea, festejándolo con todos ustedes en esta hermosa tierra. Parabéns, pero qué casualidad, así que, ¿no? ¿Qué más se puede pedir? Claro, porque estás aquí en Galicia, estás aquí en la revista, nos agradecemos muchísimo, más ahora, cuando nos estás diciendo que es o teu aniversario, oxe, ¿no? Porque mañana das un concierto en Orense, ¿no? A las 9 de la noche. Exactamente, mañana a las 9 de la noche voy a estar dando un concierto en el Centro Cultural Valcárcel. Con entrada gratuita, así que todos pueden ir a disfrutar de un show íntimo, como lo digo, junto a un pianista, donde vamos a recorrer las canciones, la música de Lennon y de Beatles. Será muy interesante para toda la familia, para el padre, el hijo, el nieto, a venir a compartir ese momento. Javier, deberíamos de cantar. Nos, a ti, pero voz no tenemos, chover hay treoadas de abondo en Galicia, entonces cuando un artista se viste no son do camino, nos topamos con él e intentamos que luego nos cante en directo, en este programa.
Gustaría no sé si rematar Benres a revista Cuatro a Voz, Javier. Claro que sí, sería un placer y además la manera de festejar mi aniversario en este día. Dejamos entonces que te vayas preparando, ¿vale? Va a ser en nada, en un par de minutos. Gracias, Javier. Muchas gracias. Ahora vuelvo a hablar contigo. Pero antes, seguimos con la información do tempo. Ya nos acompaña Mabel. Mabel, seguimos con esa inestabilidad, ¿no? Pues sí, o tempo absolutamente revolto. Ya que estamos en este escenario musical, pues hacemos mención a ese festival do Son do Camiño. Onte libraron da treboada, ainda que caeron algunas pingas. Os tronos e os lóstregos andiveron cerca, pois desde logo aquelo non se convertiu nun Bustock 69. Veremos hoxe porque siga habendo risco de tormentas no interior da Coruña, pola costa, en todo Lugo e tamén en parte do leste de Ourense. Veremos que acaba acontecendo, pero o caso é que a situación segue revolta e segue inestable tamén para a fin de semana, que teremos unha mañá de novo máis tranquila do sábado, pero despois pola tarde volveríamos ter algúns chubascos, pero pouquiña cousa esparecéndose por Galicia e de novo con esa posibilidade de tormentas no leste de Lugo. O máis destacado entre o sábado e o domingo, máis alá da escasa chuvia que se prevé, é que as temperaturas van descender. Pero o domingo algo máis de precipitación, menos de treboada, con temperaturas que seguirían descendendo ata 10 graus menos con respecto ao que hoxe marquen os termómetros, e de cara á xornada do luns, pois seguiríamos baixo influencia desa dana ou desa bolsa de aire frío, con ventos que se van mover entre o sur e o norte, e con posibilidade de que se volvan a repetir algunhas precipitacións, pero escasas pola zona, sobre todo a costa da Coruña. Esa información do tempo, e como prometemos, imos rematar coa música de Javier París. ¿Y qué que nos vas a interpretar? Vamos a hacer este himno, y que hoy en día, bueno, sigue siendo una utopía, pero esperemos que se haga realidad, y es Imagine. Cando queiras, este estudio da revista Televisión de Galicia de Teo, Javier. Imagine there's now heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us all the sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the way will be one. Imagine no passengers. I wonder if we can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the way we live is one. Muchas
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.